Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión haré un book haul en el canal y es que tengo muchos meses sin grabar, aproximadamente un mes sin grabar debido a que tengo algunos compromisos universitarios, de trabajo y la verdad es que mi tiempo ha sido muy limitado. Sin embargo, he podido acumular muchísimos libros, creo que tengo más de 10 o quizá 15 libros sin mostrarles desde julio hacia acá, como 3 meses. Y es que julio fue mi cumpleaños, así que obtuve algunos libros y además hice compras en Amazon y me regalaron otras cosas. Así que espero que les guste ese haul y para que el video no sea eterno, vamos a comenzar. Bueno, el primer libro que yo les voy a mostrar fue el que compré justamente para mi cumpleaños y es este, Tres veces tú, de Federico Moccia. Probablemente ustedes conozcan este autor o les sea familiar el nombre, y es que es el mismo escritor de la trilogía de Tres minutos sobre el cielo. Esta es la tercera parte. Obviamente tengo los dos primeros libros y estaba ansiosa de adquirir este. Lo conseguí en librería Cuesta a muy buen precio y es que es edición bolsillo, por lo tanto son un poquito más baratos que la versión convencional. Y de verdad quiero saber cuál es el desenlace entre Babi y Step. Y aunque tengo algunas semanas sin continuar con el libro porque es bastante amplio, tiene 800 páginas, muchísimo más que los demás, y es muy pequeño, creo que pronto ya retomaré la historia otra vez para saber por fin en qué quedará esto, este triángulo amoroso. El siguiente libro que les voy a mostrar es este, uno que de verdad quería enseñarles desde hace mucho, pero quería acumular algunos antes de. Y es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de Elena Favilli y Francesca Cavallo. Este libro es sumamente hermoso, la verdad que es uno de mis favoritos de la actualidad. No es un libro que se lea en una sola sentada, tú lo puedes leer poquito a poco. En particular, lo que hago es que antes de dormir lo utilizo como un cuento de buenas noches. Básicamente este libro relata las historias de más de 50 mujeres que han cambiado el mundo y me parece súper interesante. Creo que sería un buen regalo para regalar a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres que se sienten muy empoderadas. Y yo les voy a enseñar, o sea, qué belleza de ilustraciones. Miren por acá. Y aquí están los cuentos, están escritos de forma sencilla para que cualquier persona los pueda comprender. Miren acá otro. Por acá pueden ver a mujeres como Michelle Obama, como Hillary Clinton, como Frida Kahlo, como Cleopatra, Malala Yousafzai, María Callas, entre otras. Si ustedes quieren, después yo les puedo hacer un video leyéndoles 5 cuentos que me parecieron bastante interesantes y que de verdad son muy buenos, porque aparte de que son sencillos de leer, entretienen y también te enseñan cultura general, algo que creo que se necesita mucho en la actualidad. Los siguientes libros que les voy a mostrar pertenecen a una saga, se llama The Vampire Academy, y son la quinta y sexta parte, ya las últimas dos que faltan. Y esto se lo compré a una chica que estaba vendiendo libros de segunda mano, que ya los había leído, y la verdad es que estaban súper baratos. Miren este Spirit Bound y Last Sacrifice, cada uno a 150 pesos, que considero que están súper regalados. Y literalmente no había terminado esta saga porque no podía adquirir los libros, estaban muy caros, las ediciones se habían cambiado. Sin embargo, no podía dejar de aprovechar esta maravillosa oferta y de verdad prometo terminarlos, porque es una saga adictiva y necesito algo así en mi vida ahora mismo. También la chica me vendió otro libro que ahora mismo no lo tengo, pero lo leí y me encantó. Fue el primer libro de la saga de Sherlock Holmes. Les dejaré una fotito por acá y de verdad es que me encantó, lo leí en 2 días. Me pareció una historia bastante interesante, creí que iba a ser aburrido, pero al contrario. Incluso gracias al libro inicié a ver la serie protagonizada por Benedict Cumberbatch, eso que se pronuncia así el nombre. Y de verdad es que me está gustando muchísimo y ya, bueno, quiero continuar con los demás libros de la saga. La chica también me regaló este libro junto con la compra y es The Deadly Sister, de Elliot Sheriffer. La verdad es que no sé mucho de qué va, pero me parece que se parece un poco a Pretty Little Liars, no sé bien, y me pareció bastante interesante.
probablemente le dé una oportunidad ahora en el mes de octubre, que es el mes de Halloween. También les voy a mostrar dos libros que me regalaron. Este es uno muy polémico que incluso llegó a ser bestseller en Amazon y bestseller en librería Cuesta. Es El Manual de la Chapeadora de Wilsis Bautista la Antigua, no chapeadora por elección. Resulta que logré conocer a la escritora, la entrevisté para el periódico donde laboro. Me explicó todo este término, me explicó por qué hizo el libro, que es realmente una crítica social ante el chapeo. Y me pareció bastante interesante, aún no lo he leído, pero sí planeo hacerlo, porque creo que se debe erradicar de alguna forma esto. Yo no estoy de acuerdo con el chapeo, no sé qué piensan ustedes. Y creo que en realidad es un libro interesante que le quiero dar una oportunidad muy pronto. También tuve la oportunidad de ir a la puesta en circulación de este libro, Mamá Osa, porque soy diferente, de Gina Guerrero. La verdad es que está súper lindo, es un cuento de niños, trata sobre la adopción, me pareció muy linda la historia. Muchísimas gracias, Gina, por hacerme llegar ese libro. La verdad es que quiero leerlo y pienso que es un tema que se debe tratar, de que debemos educar a los más pequeños para que sean conscientes de que la adopción es algo bonito y que debemos darle la oportunidad a otros también de ser y de pertenecer a una familia feliz. También recibí esos dos libros de regalo. Me lo mandó Vladimir, un booktuber dominicano que vive en Suiza. Y él parece que sabía que no tenía ningún libro de Nicholas Sparks y amablemente me los envió. Me sentí súper feliz de que me tomara en cuenta para este regalo. Y es este, el primero, El Guardián, de Nicholas Sparks. Estoy leyendo. Trata la historia de Julie Barrenson, una chica de 20 y pico de años que pierde a su esposo. No es un spoiler porque literal, lo primero que menciona el libro es que ella pierde a su esposo de una enfermedad y se queda sola muchísimos años. Se siente muy deprimida por eso, porque ella creía que él era el amor de su vida y que iba a pasar todo el tiempo hasta la eternidad con él. Pero lamentablemente falleció. Y después ella trata de buscar citas, trata de buscar personas nuevas para llenar ese espacio, porque lo único que le dejó el esposo a ella fue un perrito, su única compañía. Pero después ella se abre paso a nuevas oportunidades y conoce chicos. Y bueno, no voy muy adelantada a la historia, apenas estoy en la página 123, pero me parece muy muy bonita y es la segunda vez que leo el libro de Nicholas Sparks, así que espero que me termine gustando mucho. Ustedes también me han dicho que es muy bonito, así que vamos a ver qué tal. El segundo libro que me regaló Vladimir fue este, Fantasmas del Pasado, también de Nicholas Sparks. No lo he leído aún, no sé bien de qué trata, pero estoy muy ansiosa de saber por fin qué me trae esta historia, porque Nicholas Sparks, a pesar de que solamente he leído un libro de él, es uno de mis escritores favoritos. Y está más cortito que el otro, tiene apenas 350 páginas, así que pienso que lo puedo leer muy rápido. También me regalaron este libro, ya esto fue una persona del trabajo, How the Garcia Girls Lost Their Accents, o Cómo las chicas García perdieron su acento, de la escritora de origen dominicano Julia Álvarez. Si les suena ese nombre es porque ella también escribió En el Tiempo de las Mariposas, un libro que trata de las hermanas Mirabal en la era de Trujillo. Y me parece muy cool porque muchas personas prefieren más este libro que el del Tiempo de las Mariposas. Apenas voy en la página 6, no lo he iniciado mucho, pero me parece bastante interesante la historia. Quiero leer más libros de escritores dominicanos para saber de qué tratan realmente. Y pienso que este es uno bueno. Revisé la puntuación de Goodreads y no le va tan mal, así que espero leerlo muy pronto. El siguiente libro que les voy a enseñar me tiene muy feliz y es porque habla de París, mi ciudad favorita en el mundo a pesar de que nunca he ido. Es este, Paris for One y Otras Historias, de Jojo Moyes. Jojo Moyes es la escritora de Yo Antes de Ti, Después de Ti y Still Me. Lo leí ya porque se supone que primero es este libro, Paris for One, y después hay varias historias basadas en París. Ya leí el libro que se basa en Paris for One. Y trata de una chica llamada Nell. Ella tiene su novio, todo cool. Y se supone que ellos planean irse a París por un fin de semana largo. Resulta que por inconvenientes de la vida, solamente uno de ellos logra ir a París y se convierte literalmente en uno de sus fines de semana favoritos. Esa persona visita muchísimos lugares lindos de París. Y no sé, quiero viajar a París después de leer ese libro. Me lo recomendó Melissa Baez de Insta TV, Melis World TV, y me encantó, así que
quiero que también ustedes le den oportunidad. También les voy a enseñar este Love and Luck de Jenna Evans Welsh. Esta es la segunda parte de Love and Gelato. Love and Gelato fue uno de mis libros favoritos del año pasado. Este, a diferencia de Love and Gelato, pasa en Irlanda. Es una historia que cuenta, creo que, la amiga de ella, su romance en Irlanda. No lo he leído bien todavía, pero necesitaba este libro en mi vida. Y sí, por fin lo tengo, está súper hermoso. Les voy a enseñar la portada desnuda. Miren, es morada, o sea, me encanta. Me encanta cómo se ve en el librero también, porque es muy parecido a la portada anterior de Love and Gelato. Y yo espero que esa historia me guste tanto o aún más que la otra, porque con la otra yo sentía como que estaba en Italia. Todo era tan fantástico, tan hermoso, el romance fue espectacular, fresco. Y yo quiero un libro así en mi vida ahora mismo. Otro libro que les voy a mostrar es este, Slant, de Colleen Hoover. Colleen Hoover se ha convertido este año en una de mis escritoras favoritas. He leído dos de ella, Irene Sweet Us y Hopeless. Me encantaron, creo que Hopeless me gustó aún más que Irene Sweet Us. Este libro, oh my god, fue muy bueno, muy muy bueno. Después, si quieren, le puedo hacer una reseña en el canal. Y Slam, no sé bien de qué trata, forma parte de una trilogía o de tres. Una trilogía o una duología, no recuerdo bien. Y me lo recomendó Nicole Rojas, porque ella ama también a Colleen Hoover. Me dijo que lo tenía que comprar si me gustaron los dos libros anteriores. Y de verdad espero que también me logre enganchar tanto como los demás de ella. No sé bien de qué trata, no sé nada de este libro, pero es uno de los que tiene mejores puntuaciones en Goodreads. Y el último libro que les voy a enseñar es este. Trata de Corea, de los K-dramas, que seguramente Melissa me va a matar porque ella quiere leer este libro. I Believe in a Thing Called Love, de Maureen Goh. Se supone que este libro, según lo que yo leí en la sinopsis, que me pareció bastante interesante, trata de una chica que está soltera. Y ella ve muchos K-dramas y le gusta el K-pop y todo este mundo. Y ella utiliza las técnicas de romance, las técnicas de enamorar a otra persona de los K-dramas en la vida real para seducir a chicos. No sé si me logré entender. Entonces, ya pueden ver que seguro va a ser muy divertido. Y probablemente yo consigo un novio con este libro si me llevo los tips, no lo he leído. Pero me parece muy cool, muy romántico. Me pareció similar a To All the Boys I've Loved Before. Incluso si tú leíste To All the Boys I've Loved Before, te recomiendan leer este. Así que también espero darle una oportunidad muy pronto. Y hasta aquí este video, chicos. Fueron, creo que 10 libros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 libros en total. Espero que les haya gustado este book haul. Recuerden que si les gustó este video, pueden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. También me pueden seguir en mis redes sociales, que son mi Twitter, mi Facebook, mi Goodreads, mi Instagram y mi blog, y que me pueden escribir siempre por ahí. Y también me pueden decir en los comentarios si han leído alguno de esos libros, si les interesa que yo lea uno en particular, si quieren que hagamos una lectura conjunta con uno de ellos. Y si tienen ideas para próximos videos, por supuesto, estaré abierta a sus recomendaciones. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye.